Bombero Voluntario Marrajó, una nueva salida, ¿qué pasó? Sí, buenas noches. Sí, nos llamaron por un incendio de vivienda. Nos acercamos al lugar con tres dotaciones de bomberos. Era una vivienda, un depósito, funcionaría como un depósito al lado de una, pegada a una vivienda. Y bueno, se actuó en la forma correspondiente, se atacó el foco ignio y se concluyó en pocos minutos, se concluyó la tarea. ¿Víctimas ninguna? No, era una casa deshabitada, se ve que es de verano. Lo único que se acercó una persona que aparentemente era que cuida. Nada más que eso, no sabemos las causas todavía. ¿Todavía no se sabe si fue un cortocircuito o fue intencional? Aparentemente estaba cortada la luz. Descartado. Pero bueno, habría que investigar, ¿no? A ver cuáles son las causas verdaderas. ¿Cuántos bomberos trabajaron en el procedimiento, más o menos? Y dos dotaciones. Tres dotaciones y tres. Y otro, nueve personas aproximadamente. Una persona con tres dotaciones. Los dos camiones y la ambulancia, por las dudas, si pasaba alguna persona herida en el lugar. Bueno, muchas gracias. No, porque estamos en disposición. Para ver si. Ya le forma la lluvia de arriba. Que caiga desde arriba. Más viejo, que caiga de arriba.